Muy buenas noches, mi gente, ¿cómo están? Voy un segundito aquí. Ay, tengo buenas luces. Mis superproductores, ¿cómo están? Yo estoy bastante feliz, emocionado. Ya nos acercamos a la recta final. He recibido muchos mensajes de ustedes y eso me llena de muchísima satisfacción. Personas que están muy agradecidas, personas que están tomando acción, que están creando su producto digital desde ya. Otras personas que están entendiendo cómo funciona todo esto, y ese era el objetivo de esta parte, que entendieran cuál era, cómo crear el producto digital. Y nada, pues yo estoy bastante contento porque el objetivo se está cumpliendo. Ya esta es la clase 6, nos queda martes, miércoles y jueves. Y se acaba esto. Y después de eso venimos a un siguiente nivel. A un siguiente nivel que vamos a ver quiénes son los que van a querer participar. Hoy te traigo una clase bastante especial, una clase donde vamos a estar hablando de Hotmart y vamos a estar hablando de las plataformas donde tú puedes agregar tu curso digital. Y vamos a ver cuál es mi preferida y por qué es mi preferida y qué nos ofrece esas herramientas. Entonces, vamos a ver, por aquí estoy recibiendo a las personas ya. Zulu, bienvenido, buenas noches. A la gente que está conectada en Facebook, a la gente que está conectada en Instagram. Estoy de loco subiendo contenido por allá, subiendo contenido por acá, pero estamos haciendo el trabajo y eso me llena de bastante alegría. No sé si pudieron ver el live. Estuvimos ahorita en el live hace rato con Mati y Siles, un chico argentino con súper buena actitud, donde nos contó su proceso. Ese live está guardado ahí en el Instagram. Lo puede buscar en los IGTV. Por aquí está Elida. Bienvenida. Espero que esté súper bien. Karel también, que estuvo por ahí por el live, ahí lo estuve viendo también. Dismar, buenas noches. Vanessa también, buenas noches. Espero que todos estén súper bien. Y bueno, vamos a hablar hoy de plataformas digitales. Voy a esperar que se conecte un poquito más de personas para empezar a hablar de plataformas digitales. Y por ahora te voy a dar a ti unos minutos para que tú me hagas unas preguntas. No sé de qué estás teniendo duda por ahora. Si tienes alguna duda, tienes un cuestionamiento en algún momento, pues cuéntame qué quieres saber. Y te voy a compartir, bueno, no lo tengo aquí a mano, pero luego te voy a compartir, estoy creando una comunidad en WhatsApp, ¿ok? Para los que quieran estar, no es obligatorio ni nada por el estilo, los que quieran estar ahí en la comunidad es para tener un contacto más cercano. Así que si quieres estar ahí en la comunidad de WhatsApp, voy a compartir, que siempre se me olvida, voy a compartir el link para que puedas unirte a la comunidad en el grupo de Facebook. Por aquí nos pregunta Carlos. Buenas noches, Eliel. El sábado y el domingo no pude unirme a la clase en directo, pero ya hoy me puse el día. Genial, Carlos. Qué bueno que viste las repeticiones. Espero que te hayan gustado esas clases, que la hayas aprovechado, que le hayas sacado el jugo. Y hubieron muy buenas, con mucha información de valor. La clase de mañana, la clase del 19, es la que va a estar a otro nivel. Si tú realmente quieres saber cómo he hecho yo para vender en automático, para vender realmente. Hay gente que saca un producto digital y le vende unas cuantas personas y está bien, es una forma. Pero yo cuando empecé a hacer esto, yo dije, yo quiero algo que me dé libertad de tiempo, yo quiero algo que me dé más tranquilidad. Entonces, si tú quieres saber cómo hacerlo en automático, cómo hacer para que esto sea algo bueno para ti, pues bienvenido a la clase de mañana, donde voy a hablar de estrategias para vender tu curso con dinero, sin dinero, todas las cosas que puedes hacer para vender. Así que mañana no te lo puedes perder, va a estar buenísima. Si tú sabes de alguien que esta información le puede servir, no dudes en compartirle el link también, porque la información va a estar muy buena. Compártele el link de las clases que se han grabado, digamos, anterior, para que vaya poniéndose el hilo. Estoy acomodando la cámara para ponerme un poquito más al centro. Dice Karel que no ha podido unirse al WhatsApp. Karel, escribe por el Instagram. Es que no lo quiero publicar en el Telegram para que le quede únicamente a las personas que realmente están viniendo a las clases. Entonces, voy a publicarlo por el... Voy a ver si lo abro aquí y empiezo a compartirlo. Bueno, no, después lo comparto en el grupo de Facebook. Por aquí está Valeria, buenas noches. Y bueno, vamos a hablar de plataformas digitales, ¿ok? Ya saben, el 19 abrimos la oportunidad de tener una asesoría conmigo. Van a ser cupos limitados.
Así que esa asesoría gratuita que les voy a dar tiene que cumplirse de aquí, entre mañana, bueno, mañana no, porque mañana va a recibir la clase en la noche, entre el miércoles y el domingo, ¿ok? Y también se va a dar la apertura de algo bastante grande que vamos a crear y que tal vez algunos de ustedes sean de ese grupito pequeño que vamos a seleccionar para crear algo bastante potente. Así que mañana vamos a estar contando eso, sobre todo eso, y espero que verte ahí. Y saludos, Bernie. Un gusto. Por aquí ya los voy conociendo, todos los que se han conectado todos estos días. Y bueno, entonces, vamos a empezar. Plataformas digitales. ¿Ves? Hoy no voy a tener presentación porque vamos a compartir pantalla más que todo. Quiero mostrarte la plataforma por dentro, cómo se hace para subir un producto digital y todo eso. Hay muchas plataformas digitales para subir cursos. Entre esas está una que se llama, ¿cómo se llama? Podia, que ayer estuve hablando de eso. Hay otra que se llama Teachable. Hay otra que se llama Kajabi, ¿ok? Y hay otra, para mí, esas son las cuatro principales. Una que se llama Hotmart, ¿ok? Voy a buscar aquí para que tú te familiarices con el tema. Voy a buscar aquí Teachable. ¿Ok? Para que veamos algunas cosas y tú te des cuenta que no te estoy mintiendo ni nada por el estilo. Si van teniendo preguntas, con toda la confianza del mundo, lo pueden hacer. Vamos a ver. Y aquí esto es Teachable, ¿ok? Y esta es la primera plataforma que quiero enseñarte para que tú puedas crear tu curso digital. Viene todo en inglés. Es una plataforma muy buena. Hay personas muy grandes que tienen sus productos alojados en Teachable. Tienen varios planes. Este plan, ¿ves? Lo modificaron. Un plan básico de $39. Este plan básico te cobra por transacción un 5%, ¿verdad? Y creo que no te da la opción, no sé, no estoy seguro, pero creo que no te da la opción de tú cobrar adentro de la plataforma. Aquí nos dice que tienes ilimitados estudiantes. Ah, bueno, sí te da la opción. Para que pagues, para que la persona pueda pagar, tiene un equipo de soporte. Este es el plan básico por $39 para crear tu primer curso online. Me parece súper bien. Este plan antes era, si no me equivoco, de $59. Algo cambiaron aquí ellos, modificaron ahorita, porque antes era distinto. Esta es la primera plataforma que yo te recomendaría para crear productos digitales. No es la que recomiendo al 100%, pero es una de las que te puede servir. ¿Ok? ¿Qué es lo que no me gusta de esto? Un pago mensual. Es decir, que tú tienes que verte obligado a mínimo vender $39 para que tu curso esté ahí alojado. ¿Ok? O pagarlo anualmente para que eso te sea un poquito menos y pues te vaya mejor. Lo bueno es que puedes subir videos y toda la cuestión. O sea, incluye, esto es lo que incluyen todos los planes. Puedes subir tus videos adentro de la plataforma. Puedes, bueno, dicen que tiene cursos ilimitados. Va a depender del plan, porque creo que este tiene ilimitado a estudiantes. Pero es que no sé por qué esto lo cambiaron. Pero antes esto era como en el primer plan solamente podías subir dos cursos y en los otros tenías que comprar otro para subir otros cursos adicionales. Tienes hosting, está integrado con un procesador de pago, que esto es súper importante tener integrado un procesador de pago. Pues tienes herramientas para el manejo de los estudiantes, que eso es súper importante también. Puedes leer comentarios, que no sé si se recuerdan, que en algún momento yo les dije que era importante poder que la plataforma que eligiéramos tuviera abajo los comentarios para que los estudiantes hicieran sus dudas. Puedes hacer quizzes. No fees on free course. Ah, no te cobra por cursos gratuitos que tengas adentro de la plataforma. Muy bien, esto es valioso.
y pues tienes un tax ahí que pagar, si no me equivoco, o que lo quita, no lo entiendo bien, yo no hablo inglés, entonces estoy aquí bateando, pero no sé si es que lo quita o lo agrega el tax. Esta es la primera plataforma, se llama Teachable, ¿ok? Vamos a ver algunas preguntas que tengo aquí. ¿Quién nos dice? Soy afiliada en Hotmart y nunca pude vender nada. Creo que soy muy mala vendedora. No creo que sea eso, Valeria. El que uno venda o no venda, no creo que es por ser mal vendedor o menos vendedor, sino por la estrategia correcta. ¿Okay? Carlos Correa dice, hay que saber inglés para utilizar esta plataforma. Sí, es una de las cosas que no me gustan a mí, que hay que saber inglés para utilizar la plataforma. Y esta plataforma puedes utilizarla, pero tienes que cambiar todo por dentro. Todos los botones y toda la cuestión está en inglés. ¿Ok? WordPixel, un bienvenido. Qué bueno que estás por aquí. ¿Ok? Entonces, esas son una de las cosas. Esta es la primera plataforma que te recomiendo. Voy a buscar otra para que la puedas ver. Esta es buena, ¿verdad? Vemos que tiene un presupuesto bastante bajo. Hay otra que se llama, vamos a buscar aquí, Podia. Esta creo que vale como $29. Vamos a ver. Voy a ponerla aquí en español para que se me traduzca y sea mejor. ¿Ok? Vamos a ver aquí en los precios. ¿Ok? Más de 5 herramientas por el precio de uno. ¿Ok? Entonces, ellos te dan agente de mudanzas. Está traducido en español, así que podemos entender algo raro. ¿Ok? Entonces, este te permite crear tu propio sitio web para tener el sitio web para tu curso, crear un curso online. Vamos a ver qué nos dice aquí en la especificidad. Podia facilita la creación, venta y gestión de su curso en línea al poner todo lo que necesites en un solo lugar. No se requiere herramientas ni complementos de terceros. ¿Ok? Es decir, cuando dice que no se requiere herramientas ni complementos de terceros, es que hay herramientas donde tú tienes que subir primero los videos en Vimeo o en Wistia para subirlos a la herramienta, ¿ok? Puedes tener elementos de descargas digitales como PDFs o libros, seminarios web, correos de propaganda, o sea, está integrado, tiene una integración de email marketing para enviar mensajes. Si quieres agregar un compañero adicional a tu equipo, tienes que agregarlo por $20 al mes, ¿ok? Dice que no tiene tarifa de transacción, o sea, no te cobra ninguna transacción. Eso no te cobra ninguna transacción porque te está cobrando un costo mensual, pero creo que ellos no tienen, si no me equivoco, no tienen un procesador de pago. Entonces, tú tienes que buscar qué procesador de pago instalar. Normalmente, este procesador de pago que ellos utilizan es compatible con PayPal. Yo no recomiendo PayPal para nada como procesador de... A ver... No lo recomiendo solamente depender de PayPal para que la gente te pueda comprar. Eso es lo que quiero explicar. Existen muchos procesadores de pago que te permiten pagar con PayPal, con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito, con pagos efectivos, ¿verdad? Pero este en particular de Podia creo que solamente te permite integrar procesadores de pago como PayPal o cualquier otro, pero en Latinoamérica tenemos la desventaja que no hay procesadores de pago buenos, ¿ok? Normalmente los procesadores de pago se agregan por código, pero los bancos en Latinoamérica no han invertido como que mucho en la parte de procesador de pago, porque normalmente los procesadores de pago vienen por un startup y cuesta un poco tener ahí un procesador de pago eficiente. Este Podia puede servirte también para alojar tu producto online, ¿okay? Un plan te ofrece más ventajas que otro, pasa de 39 a 79 al mes. ¿Ok? Ese es Podia. Voy con otra herramienta que te recomiendo también, que es buena. Y todas estas son buenas, pero todas tienen un cobro mensual. Esta para mí es una de las mejores. Es donde tiene alojados sus cursos, por ejemplo, Carlos Muñoz. Es una de las mejores, pero como es la mejor, es bien caro. ¿Ok? Son $159 al mes o $119 al mes. Esta sí te limita, ¿ves? Aquí te dice... 3 productos, 3 embudos de venta, ilimitado landing page, ilimitado email marketing, 10,000 contactos, 1,000 miembros activos, un website y un administrador. En el siguiente plan de 159 te permite 15 productos, 15 embudos de venta,
ilimitadas landing page, ilimitada email marketing, 25,000 contactos y 10,000 miembros activos. Y un website y 10 usuarios que puedan administrar tu cuenta. Y luego pasamos un plan pro y toda la cuestión. ¿Okay? Esta me encanta. Yo he trabajado en esta. Es súper bonita por dentro. Ellos mantienen su imagen muy bonita. Vamos a ver si aquí tenemos una página web que se haya creado en esta. Vamos a ver. Digamos, esta es una página web que se creó adentro de esta plataforma y esto lo puedes hacer adentro de esta plataforma que se llama Kajabi y hace que todo se vea muy, muy limpio, muy bonito. Esto es un curso digital. Tenemos el contador, tenemos toda la cuestión, la información del curso, animaciones. Entonces, a mí me gusta esta por esto. Este es un curso digital de uno de los clientes y toda la cuestión. Y, bueno, se ve bonito. Siempre se ve bonito. Ellos te permiten crear una página web ahí adentro. Por ejemplo, si nosotros podemos crear aquí esta página web, está creada aquí adentro. ¿Ok? Entonces, puedes hacer el video y toda la cuestión. Esa es la otra herramienta que te comparto. Una de las cosas que tiene esta herramienta que me gusta mucho, aparte de la visual, es que cuando tú subes el video, está dentro de la plataforma y eso lo vuelve muy seguro para descargar el video. Sabemos que siempre puede existir la piratería. Entonces, esto nos ayuda a evitar esa piratería bastante. Es una de las plataformas, digamos, más seguras en ese sentido. Vamos a ver qué nos dice por aquí Carlos. ¿En esa plataforma se pueden alojar los videos y material directamente? Sí, en Kajabi sí, y parece que en Teachable también se puede alojar directamente. Yo pensaba que no, pero parece que sí se puede alojar directamente. ¿Ok? Eso es Kajabi, eso es Teachable, ¿ok? Y eso es, esto es Kajabi, digamos. Y ahora vamos con la que a mí me encanta, ¿ok? Con la que a mí me gusta, con la que yo recomiendo, ¿ok? No sé si tienen alguna pregunta y vamos claro hasta aquí. Si vamos claro, póngame un número uno. Si tienes alguna pregunta, póngame ahí la pregunta antes de pasar al siguiente punto que es vamos a hablar sobre Hotmart y sus beneficios y por qué a mí me encanta, ¿ok? Porque yo recomiendo Hotmart ante todo, ¿ok? Entonces, escríbanme ahí, ¿ok? 1111, perfecto. Ok, entonces, vamos ahora a compartir Hotmart. Yo los invito a crear la cuenta de Hotmart y en Hotmart, compartí la pantalla que no era. Ahí en Hotmart, digamos, ustedes pueden crear su curso digital y pueden crear un montón de cosas. Esta es la plataforma que yo recomiendo y ya les voy a explicar por qué, por todos los beneficios. ¿Okay? Somaya nos pregunta, ¿esa página web que te permite crear termina en .com o la página web queda con el nombre de la página? Esto es una muy buena pregunta y preste mucha atención a esto. Una cuestión es la página web y otra cuestión es el dominio, ¿ok? En este caso, este curso, ese curso que tenía ahí abierto se llama, la academia se llama The Mind Coach, ¿ok? Entonces, themindcoach.com es el dominio. Uno compra el dominio. No hay ninguna plataforma que te vaya a dar el dominio. O sea, uno compra el dominio que diga .com. Ese dominio .com para uno crear la web es solo un nombre que uno compra. Es decir, Somaya. Tú comprarías somayaduarte.com si tú quieres. ¿Okay? Tú lo compras y lo compras por Google Dominios, lo compras por GoDaddy, lo compras por SiteGround, lo compras por Bluehost. ¿Okay? Puedes comprar dominios por muchos lugares. ¿Okay? Y normalmente tiene un precio anual de entre unos 10 a unos $16 aproximadamente anual. Solo el nombre. Solo el nombre que diga fulanoetal.com o cursosdigitales.com. La página web, lo que nos permite nosotros tener una página web es tener un lugar donde se almacena la información que tiene nuestra página web. Y eso se llama hosting. ¿Okay? Cuando una herramienta como Kajabi nos dice que nos permite crear una página web, lo que te permite a ti es alojar, o sea, que ellos tienen las herramientas para que tú crees la información de la página web. Como decir esto, esta pantalla que están viendo aquí de Hotmart, eso es una página web, está alojado en un lugar, en un servidor.
ese servidor, ese espacio en el servidor se llama hosting. Y eso es cuando, cuando las herramientas te dicen que te dan una página web, lo que te dan es ese espacio. Normalmente, cuando tú no tienes dominio y hay una herramienta que te da ese espacio, ellos te dan un dominio de ellos. Entonces, si yo creo un producto con Hotmart y yo no tengo mi dominio, es probable que el dominio se llame somayaduarte.hotmart.com, ¿ok? Porque el dominio es de ellos, ¿ok? Entonces, ese es una aclaración bastante importante que tienen que saber, porque a veces crees que te están dando todo, el dominio y el hosting, y lo que te están dando es la facilidad de tu crear tu página web para no crearla en otros lugares como WordPress o como Wix o como Squarespace. Mi recomendación es que tú tengas tu página web por otro lado y tú puedas y que las herramientas que vayas a utilizar para alojar tu curso te permitan crear landing page, ¿ok? Que es totalmente distinto a una página web. Ok, vamos a ver. ¿En Hotmart es la misma cuenta como usuario que recibe curso o como productor afiliado? Sí, siempre es la misma cuenta, tanto como, bueno, tú lo puedes hacer así o puedes crear cuentas aparte. Yo recomiendo tener una misma cuenta como productor, como afiliado y así uno evitar más enredos, digamos. Porque a veces Hotmart da muchos problemas de acceso, entonces puede ser que aunque tú estés accediendo, te meta en otro lado, entonces te recomiendo mantenerlo simple, digamos, es por eso. Por aquí nos pregunta Bernie, ¿solo puede ser .com? No, tú puedes tener .net, .online, .info, .org, lo que tú quieras, lo que quieras comprar. ¿Es necesario comprar el dominio para la página web? Para crear el curso no es necesario comprar un dominio, no, para nada, no es necesario. Es un complemento que puede venir después, ¿ok? Es importante que tú tengas luego un dominio y una página web para que tu curso se venda con tu nombre, nada más. Pero no es extremadamente necesario. Buenas noches, Blanca. Un gusto saludarte. Y bueno, vamos a hablar entonces de Hotmart, que es la herramienta que yo recomiendo para que tú puedas utilizar. Tú puedes abrir tu cuenta de Hotmart, ¿ok? Nada más le das aquí en el botón naranja registrarte o si ya tienes una cuenta, le das a entrar y te unes, ¿ok? ¿Por qué yo recomiendo esta herramienta? Vamos a ver, ¿por qué yo recomiendo esta herramienta? Porque Hotmart nos ofrece muchos beneficios, ¿ok? Entre esos beneficios, y estoy adentro de la cuenta de Hotmart, esta no es mi cuenta oficial, ¿verdad? Está en cero. Esta fue la cuenta donde yo empecé creando mi producto digital. Por aquí lo van a ver en la parte de productos. El producto que creé y que no vendí y que no se ha vendido, ¿ves? Aquí sale como borrador, ni siquiera sale como en venta. Y la voy a usar ahorita como de ejemplo, ¿ok? Esta cuenta de Hotmart, ¿qué me permite hacer Hotmart y por qué yo la prefiero antes que cualquiera? Yo prefiero Hotmart porque Hotmart es la plataforma más grande para vender cursos online en el mundo, ¿ok? Ahorita, ¿ok? En habla hispana. ¿Ok? En habla hispana. Hay otra plataforma que se llama ClickBank, que también sirve para alojar tus cursos y toda la cuestión. No sé cómo funciona. No me pregunte de ClickBank porque no sé cómo funciona. Hotmart, yo no tengo que pagar mensualidades. Eso para mí es un beneficio. ¿Por qué es un beneficio? Porque yo puedo durar 3 meses creando mi producto y yo no tengo que pagar mensualidades. Yo no tengo que pagar mensualidades como tal, sino que ellos me van a cobrar por cada vez que se venda mi producto. Y a mí me parece justo. Cuando tu producto se vende mucho, tú puedes llegar a pensar, hey, pero es que resulta que estoy perdiendo mucho dinero en la comisión que me está quitando Hotmart. Desde mi punto de vista, si ya yo sé cuánto me va a cobrar Hotmart, que normalmente es un 10% por venta más $1.49, es bastante comisión. Pero como ya yo sé eso, yo se lo agrego a mi producto. Ya yo lo tengo mentalizado mi producto cuando yo lo creo. Y yo digo, ok, si yo me quiero ganar $30, entonces en cada venta yo le sumo el 10% y le sumo un 1.49 y ese es el precio que le voy a poner a mi producto. Digamos que el costo por transacción, que es un costo alto, es
la desventaja más pequeña que tiene Hotmart. Para mí es un beneficio. ¿Por qué? Porque ellos se dan el lujo de cobrar esa transacción porque tienen un procesador de pago buenísimo, ¿okay? Para mí es lo mejor que hay. Con Hotmart yo puedo vender por PayPal, puedo pagar por Google Pay, puedo pagar por tarjetas de crédito, puedo pagar con tarjetas de débito, puedo pagar, en Brasil se puede pagar con el mismo dinero en Hotmart, yo espero que eso lo pongan aquí en Latinoamérica. También puedo pagar con efectivo en algunos países como Chile, como Argentina, como México, como Colombia, como Perú. O sea, están muy trabajados en todos sentidos para que ellos puedan, para que el pago se procese, ¿okay? Después de que tú llegas a cierta cantidad de ventas con tu producto digital, te ponen un account manager, digamos, un responsable de tu cuenta de Hotmart para que tú crezcas y sigas creciendo. Y se pueden, aquí en secreto, no se lo cuenten a nadie, se puede negociar con Hotmart para que ellos te bajen la comisión de la transacción según metas que ellos te pongan y que tú debes llegar, ¿okay? Entonces, otro beneficio y otra cuestión que me encanta Hotmart es que donde están la mayor cantidad de afiliados en Latinoamérica que saben vender productos digitales, ¿okay? Eso para mí es una ventaja gigante. Vamos a ver esa clase, si no me equivoco, el 20, vamos a tener esa clase de esas alianzas que te puede permitir tener productos digitales. Otra ventaja, que esto no debería decirlo, pero me gusta mucho, es que cuando el dinero cae en Hotmart, ¿okay? Hotmart es el que vende el producto, no es el Yelp. Y Hotmart me paga una comisión a mí por la venta de mi producto. Por lo tanto, me encanta eso porque el dinero yo lo puedo tener en Hotmart. Y cuando tú tienes un negocio, y esto lo, bueno, Bernie debe saber mucho de eso, cuando tú tienes un negocio y si esa cantidad de dinero entrara a mi país, sería un problemón, ¿verdad? Si estuviera entrando cantidad de dinero a mi cuenta de banco, sería un problema gigante en temas de que yo tengo que reportar impuestos y toda la cuestión. Y me puede salir más caro la transacción y toda la cuestión, toda la gestión, porque el dinero cae en el país y me va a querer lucrar a mí. Pero como nosotros vendemos en todo el mundo, yo me despreocupo de que si me compran en Estados Unidos, en México, en Argentina, en España, Europa, donde sea, que el dinero va a caer primero en Hotmart y yo decido cuándo meterlo en mi país y hacer las cosas responsables que tenga que hacer yo con mi negocio, pero yo decido cuánto dinero meter al país. No necesariamente no cae todo el dinero en el país, sino sería un broncón. Y para mí eso es un beneficio genial, ¿verdad? Bueno, Bernie debe saber mucho de eso, de todo el tema contable que puede ser muy perjudicial. Otro beneficio que me encanta de Hotmart es que la mayoría de las plataformas, si ellos tienen un procesador de pago, te pagan por PayPal. Sacar el dinero de PayPal es un problema, es difícil. Y te cobran comisiones en cada uno de esos procesos. Entonces, puede ser que Teachable tenga un procesador de pago que me cobra el 5%, pero resulta que está bien ese 5%, pero cuando el dinero entra a PayPal, me cobran un 3% adicional. Y cuando el dinero llega a mi banco, me cobran otro porcentaje más. Entonces, todo eso me pone trabas y trabas y trabas y complicaciones. Al cambio, Hotmart está diseñada para que tú puedas vender y alojar tus productos digitales sin ningún problema. Vamos a ver unas preguntas aquí y luego continuamos. Por aquí nos dice Somaya, o sea, digamos que yo creo mi curso, por ejemplo, en Hotmart. ¿Puedo colocar el curso en mi página web? No. Tú lo que colocas en tu página web es la información de tu curso, más no el contenido de tu curso. El contenido de tu curso está en Hotmart o está en Kajabi o está en, ¿cómo se llama? Teachable o Podia. Pero los videos o ese contenido está en esa plataforma, en Hotmart. Y la página web es un elemento externo. Por eso estas herramientas ofrecen ese complemento de páginas web para que tú puedas también crear la página web en esas herramientas. Entonces, tu producto digital o el contenido de tu producto, la estructura de tu contenido está en las plataformas.
tu página web debería ser un elemento por aparte. ¿Por qué debería ser un elemento por aparte? O usar una de estas herramientas que te mostré anteriormente y apalancarte de eso. Porque nosotros hacemos al inicio una página web para vender nuestro producto. Pero en Black Friday tú vas a necesitar una página web específica. En diciembre puedes utilizar una página web específica. El Día de las Madres, una página web específica. Para ciertas promociones, según la estrategia que tú hagas, vas a necesitar una página, una landing page, no una página web. Una landing page es una página sola, sin menú, ¿verdad? A eso me refiero. Vas a tener que crear. Entonces, siempre es bueno tener una herramienta que te permita crear esta página web. Hay muchas, la que yo uso normalmente es WordPress, porque es lo que me parece más económico para poder desarrollar esto, aunque es un poco más compleja manejarla muchas veces. ¿Okay? Bueno, ya el costo por transacción, creo que ya lo dije, son 10% por la venta de cada, por cada venta, digamos, más $1.49 que te cobran ellos por alojar o usar su servicio de streaming, que es el más barato del mercado, porque un servicio de streaming o el servicio donde tú alojas el producto, digamos Vimeo, que te cobra por eso, cobran bastante caro, como $30 por mes por alojar cierta cantidad de gigas. Un video, solo un video de un buen contenido, digamos, estas clases, si las agrupamos todas, puede tener más de 2 gigas de contenido. ¿Ok? Y en las plataformas que se paga mensual, ¿no hay un cobro por cada curso que se vende? No, al menos que ellos te ofrezcan el procesador de pago. ¿Okay? Es que el cobro es por un cobro de transacción, no por alojar el curso. El costo por alojar el curso que te cobra Hotmart realmente es $1.49. El costo del 10% es el costo por transacción. Si vendes más, pagas más, pero si no vendes, no pasa nada. Exactamente, eso es uno de los beneficios que tiene Hotmart que a mí me encanta. ¿Okay? Cuando elijo un producto, siempre me fijo que tenga página o algo que muestre más. En lo personal, le da más valor. Exactamente, una landing page, no una página web como tal. La página web no es necesaria como tal, pero una landing page sí. Y la landing page, tú las puedes hacer hasta gratuitas en Google Sites, si quieres. Puedes montar una landing page ahí. Por aquí, la comisión es del 10%, Carlos. Sí, la comisión es el 10%. ¿Qué estrategia de marketing utiliza Hotmart para vender el curso? Hotmart no te vende tu producto digital. Eso es uno de los errores que cometen los productores, ¿okay? Que creen que por montar el curso en Hotmart, Hotmart va a vender tu producto. Hotmart no va a vender tu producto digital porque ese no es el enfoque de su negocio. Hay otras plataformas como Udemy, Domestika. Bueno, Domestika creo que son más estrictos con esa parte, pero Udemy sí. No me acuerdo cuál otro. O sea, que hay Coursera y Udemy, que tú subes el producto y ellos se encargan de venderlo. Pero, ¿qué es el problema? Que ellos le ponen el precio a tu producto. Entonces, tú le das el permiso para que ellos le lancen una promoción a alguien y compren tu curso que realmente vale $50, que lo compren en $10 para que tú tengas bastantes estudiantes. Entonces, ese es el problema. Yo estoy en contra de subir cursos ahí porque los desvaloriza tu conocimiento por promoción de venta. Y lo que te van a dar ellos de ganancia realmente no es tan significante. Entonces, es mejor otro tipo de plataformas donde tú seas responsable de tu producto y de la venta de tu producto para que te quede más. ¿Qué formatos de archivos recibe la plataforma Hotmart? De todo. Ahorita lo podemos ver, pero recibe de todo. Vamos a ver. Claro que sí, la parte tributaria es un lío, sobre todo por la variedad de legislaciones de los diferentes países. Exactamente. Entonces, Hotmart nos salva en ese sentido. Por ejemplo, yo sé que Colombia es súper estricto con esta parte. Entonces, si a una persona, por ejemplo, que son casos que yo he visto en Hotmart, le entraran $40,000 de un solo golpe en su cuenta de banco, lograr justificar eso y diciendo que son ventas que vinieron de Brasil, de Chile, de México, de Perú, sería un enredo total que los bancos ni entenderían. Plataformas para la página o landing page o captura. Está Wix, que ahorita me parece que es muy amigable para uno poder crear su página web. Sin embargo, hay cosas que no me gustan de Wix y por eso no la recomiendo.
como que ellos te cobran por, digamos, tener un contador, que es importante, una landing page de venta, un contador que esté ahí poniendo un gatillo mental, ellos te cobrarían eso aparte. Entonces, eso no me gusta de Wix, pero es muy amigable. Luego está WordPress, que a mí me encanta WordPress porque ahorita ofrece un montón de facilidades para que sea muy sencillo crear tu página web. También está de manera gratuita Google Sites. Digamos, puedes crear una landing page sencilla con Google Sites. ¿Qué otra está? Squarespace también es otra que sirve para crear páginas web. Esa no la he probado. Y, bueno, están luego plataformas para crear específicamente landing page como ClickPage, ClickFunnels, LeadPage, que son específicas para crear páginas landing page, ¿ok? Que son páginas, que es una página sin menú. Hotmart permite que las clases tengan una fecha límite y luego se deshabiliten. Ejemplo, un curso gratuito de 5 clases, pero que los estudiantes tengan por cantidad de días para verlo porque se va bloqueando. Sí, Hotmart lo permite. No recomiendo Hotmart en la parte gratuita. Fíjense que esto es un curso gratis, es una formación gratuita, y yo no los metí a ustedes a Hotmart, ¿ok? Yo no recomiendo Hotmart en la parte gratuita. En la parte gratuita recomiendo YouTube, bloquear los videos que sean ocultos y que nadie más lo pueda ver sino los que tengan acceso. Porque no vale la pena meterlos en Hotmart si al final no te vas a dar cuenta si vieron el contenido o no y toda la cuestión, ¿ok? Entonces, es más tedioso en la parte gratuita. En la parte ya paga, te recomiendo Hotmart al 100%. Entonces, ¿cómo hago para sacar mi dinero en efectivo de las ganancias de mi curso? Por ejemplo, en Colombia, sin tener problemas legales o algo así. Ok, Hotmart, por eso me encanta Hotmart, porque ya Hotmart tiene gente ganando en Colombia. Entonces, ya hay mucha gente que sabe cómo sacar el dinero de Colombia. Ok, entonces, eso es un beneficio, un plus enorme. Tengo entendido, es que por ahí es en peso, pero no me acuerdo exactamente la cifra, de que normalmente tú puedes sacar, retirar $1,000 y te van a caer a Bancolombia y no hay ningún problema. Pero si ya sacas más de $1,500, si no me equivoco, tienes que solicitar un justificante a Hotmart, que ellos le digan al banco que vas a retirar más cantidad de dinero. Y ya Hotmart sabe, ya tiene esa carta hecha, ya sabe cómo funciona, ¿verdad? Porque ya él está en cada uno de esos países. Entonces, es súper sencillo en ese sentido, porque ya es hablar con la gente, con el soporte de Hotmart, que te otorguen una carta para que tú la puedas llevar a justificante al banco. Y en el Banco de Colombia, ellos ver que el dinero viene de Hotmart y van a entender que es un curso digital y toda la cuestión. Y entonces ya todo el proceso es más sencillo. ¿Okay? Entonces, ya luego tendrías que hablar tú con tu contador para que te diga exactamente cuánta cantidad de dinero te recomienda meter o cómo irlo haciendo según tu modelo de negocio. Vamos a ver. Por aquí, sé que no tiene mucho que ver con el tema, pero hacer cursos en doméstica es recomendable. Es decir, si aprendes cosas importantes con, si aprendes cosas importantes con ellos. Si tú compras cursos, a mí me encanta eso, tú puedes comprar cursos en doméstica para aprender algunos temas y van a ser buenos. Los cursos no son malos. Lo que no te recomiendo es subir el curso con ellos. Al menos que tú quieras tener como un impulso de marca, que eso sí te puede servir, puede ser interesante. Carla Sofía Telo, pero si un afiliado de Hotmart vende mi curso, leí que su comisión es del 45 más el 10% para Hotmart, eso es así, me quedaría con un 45, te puedes quedar con mucho menos, depende de la estrategia que tengas, pero todo eso tú lo tienes que plantear cuando pongas el precio. Por ejemplo, yo he recomendado como afiliado, yo también soy afiliado, entonces he recomendado productos que me dan a mí el 70% de comisión, son productos muy únicos, que me dan el 70% de comisión, el 80% de comisión. El productor se queda con el 20%, ¿ok? Pero en su estrategia de negocio ya eso está establecido, ya sabe cuánto dinero le va a quedar a Hotmart, ya sabe cuánto dinero te va a quedar a ti y es parte de la estrategia. Entonces, no te tienes que preocupar por tanto por la comisión que te deja, sino tú saber la comisión que le quieres dar a cada persona para que al final de cuentas te quede a ti el monto que tú quieres. Okay. Otro beneficio del Hotmart, ahorita que hablaste de los beneficios de los afiliados, es eso. Normalmente en una plataforma como Kajabi, ojo, Kajabi se vincula.
vincula a Hot, que Teachable también, porque Hotmart es dueño de Teachable, normalmente los afiliados no es fácil de manejar. Es decir, tener esa vinculación de que los afiliados queden bien con un link correcto para que puedan comprar y toda la cuestión, es un tema bastante tedioso. Y Hotmart ya tiene esto resuelto. Igual con la parte de coproducción, personas que vienen a ayudarte a ti a crear tu curso digital o a venderte tu curso digital. ¿Okay? Con esa parte, ya Hotmart tiene eso resuelto y ya tú lo tienes vinculado y ya tú lo anotas. Y entonces, por lo tanto, cuando la persona, cuando se genere la venta, él le paga de una vez a el afiliado, le paga a quien le tenga que pagar. ¿Okay? En otras plataformas, tú tienes que hacer el trabajo manual y decir, ah, mira, fulano de tal vendió 10 veces, le toca la suma, la resta, la multiplicación y le toca tanto porcentaje o tanto dinero. Eso es un trabajo tedioso que implicaría tener por lo menos a una persona buena en números, en contabilidad, haciéndote ese trabajo. Y es bastante tedioso. Nunca lo he hecho y espero no hacerlo nunca y por eso también prefiero Hotmart. ¿Voy a necesitar tutoriales para todo esto? Pues sí, es parte de lo que se viene en lo que vamos a hacer. Ese retiro es diario. Tú puedes retirar diario. Sí, tú puedes retirar diario. Va a depender de lo que quieras retirar, pero sí puedes retirar diario, por supuesto. Cuando retiras, no te cae inmediatamente el dinero en el banco. Cuando retiras, depende cómo lo hagas, te puede caer el día después o en 2 días. Una cosa así depende de tu banco. Ok. Otra pregunta por aquí. Hotmart tiene herramientas que permiten diseñar estrategias didáctica, ejemplo, examen, juegos, exámenes, no, eso lo tendrías que desarrollar tú con otras plataformas adicionales. Lo que sí te permite es hacer quiz, pero exámenes como tal no. Okay, y lo que te digo de diferencia de quiz y examen es que vayas a ver exactamente la evaluación que respondió tal persona con una respuesta desarrollada, no. Que tú le pongas una selección simple y que te diga si no responde esto, no pasa al siguiente módulo. Creo que eso sí se puede. Nunca lo he hecho, pero sí se puede y me lo da en las opciones. Me disculpen, es que no me dio mucho con la tecnología y ya me perdí. Tranquilo, Alexander. Vas a poder ver la clase. No he explicado realmente mucho. Solamente he explicado los beneficios que tiene Hotmart. Ya vamos a explicar un poquito más de Hotmart por dentro. Ok, vamos a ver. Hay bastante pregunta hoy. ¿Puedo tener mi curso y ser afiliado también? Sí, claro, es genial ser afiliado y tener tu curso. Inclusive puedes encontrar adentro del mercado de Hotmart cursos que complementen a tu curso y ofrecerlo adentro de tu curso y generar ventas ahí con los mismos estudiantes. Yo también necesitaré muchos tutoriales de paso a paso. Los vamos a hacer. No en esta formación, pero en lo que viene, a partir de mañana, ahí vamos a tener bastantes tutoriales. Aunque los afiliados obtengan un gran porcentaje, sí conviene porque el mismo afiliado se encarga de publicitarlo y venderlo. El productor gana por volúmenes de venta. Exactamente. Eso es un tema que vamos a hablar después, pero sí conviene, totalmente conviene. Depende mucho de cuántos afiliados, del tipo de afiliado que tienes, porque no todos los afiliados saben vender y saben promocionar. ¿Ser afiliado es difícil? No hay nada difícil o no hay nada fácil. Para todo hay que estudiar, digamos. ¿Ser productor es difícil? No hay nada difícil ni nada fácil. Para mí difícil puede ser aprender cómo manejar un cohete espacial, ¿verdad? Pero si uno se dedica, lo va a aprender y lo va a lograr, igual con la parte de afiliado. Para mí es un negocio súper rentable. Es un negocio que te puede dejar muchísimos beneficios y que te da también mucha libertad de tiempo y no tienes un jefe. Entonces, es bastante interesante. Bueno, continúo con la parte de Hotmart. ¿Ok? Vamos a poner por aquí. Ahí están viendo el panel normal de Hotmart, ¿verdad? Esto es una explicación sencilla, general. Hotmart tiene un mercado. En ese mercado están todos los productos, ¿verdad? Que se venden millones de productos. Hay productos que te recomiendan para que tú vendas como afiliado. Hay productos que si tú quieres comprar, lo puedes comprar por aquí y toda la cuestión. No hay ningún problema con eso. Y bueno, este es el mercado. No me voy a dedicar mucho en esto.
me vengo para acá y este es el panel que me ofrece todas las opciones que me da Hotmart. Hotmart me da un mercado donde está mi producto y donde personas pueden comprarlo directamente o vienen afiliados y les gusta mi producto y lo pueden vender. ¿Okay? Me ofrece una herramienta para gestionar a mis afiliados y que yo pueda ver quiénes son mis afiliados y mandarles mensajes directos a ellos. En la parte de producto, me permite registrar mi producto, me permite un panel para administrar cuáles son mis productos, me permite ser afiliado y ver los productos que yo estoy recomendando, me permite ser coproductor, que es coproductor una persona que viene a apoyarte, yo la asocio a mi producto y le genero una comisión por cada venta que se genere. También es un modelo muy bueno porque no sacas dinero de tu bolsillo y puede haber una persona comprometida en vender tu producto. Puedes ver un reporte completo de tus ventas, de tus compras, digamos, de tus compras y por aquí están creando espacios nuevos, que este no sé exactamente qué es, pero por ahí vienen cosas bastante buenas. Ah, ok, ese espacio nuevo es un lugar donde tú vas a poner poder tener una descripción más a fondo de como productor para hacerlo como red social y que la gente puedan ver cuáles son los productos que promocionas y puedan conocerte un poco más. Tenemos una parte de venta donde nos da visiones generales y cada detalle de las transacciones que podemos hacer. Tenemos una parte de suscripciones cuando las personas nos pagan por meses, digamos, cuando tenemos una membresía, es importante yo tener un control de suscripciones. Y esas son herramientas que ya están hechas, ya están probadas, ya están validadas y es súper valioso por eso mismo. ¿Okay? Tenemos una parte de recibos y reembolsos para facilitar cuando una persona nos pide el reembolso. Hotmart nos obliga a tener por lo menos 7 días de garantía y esa garantía es súper útil porque así no te llenas de estudiantes que no quieren estar en tu curso. ¿Okay? Bueno, tenemos una parte completa de suscripciones, tenemos una parte de comunicación donde podemos enviar mensajes masivos a nuestros estudiantes. Tenemos la parte de saldo, por aquí nosotros retiramos el dinero o vemos cuánto dinero tenemos disponible. Tenemos la parte de informes. Como esto es un negocio y lo vemos como un negocio, Hotmart nos ofrece un montón de variables de informes que nos pueden servir para nosotros llevar nuestro negocio. Autofacturación, clientes, comisiones generadas para los afiliados, estatus de las suscripciones, quién te paga por PayPal, quién te paga por tarjeta de crédito, por tal, para que tú hagas estrategias específicas por la forma de pago, los ingresos que has recibido, los ingresos detallados de tu producto, ingresos en concepto de coproducción, ingresos por dispositivo, quiénes compraron en laptop, quiénes compraron en teléfono, o sea, todo eso te lo ofrece y a partir de aquí tú puedes hacer distintas estrategias, ¿verdad? ¿Quiénes son los afiliados que están ganando más? ¿Cuáles son el producto que te está generando más? ¿Cuáles son los leads que has recolectado? ¿Los motivos de rechazo que tienes? Porque a veces hay transacciones que se cancelan. Y bueno, tienes aquí un montón de data, ¿verdad? Que la data al final es súper importante para tú hacer un montón de cosas, ¿ok? Tenemos un área completa de herramientas, ¿ok? Herramientas que tenemos para envío de informe. Esta es una herramienta nueva que están poniendo para crear y hacer tus webinars. Yo no la he probado todavía, pero parece bastante potente esta herramienta para tú vender webinars como tal. Es decir, para que tú grabes el webinar inmediatamente con la parte de Hotmart. Esto en el mercado es muy, pero muy caro y ellos lo están poniendo aquí gratis. Entonces, es súper valioso. Administrador de link. Esto te sirve para cortar los links. Checkout Builder, que te va a funcionar para agregarle un diseño más bonito y persuasivo a donde las personas van a pagar con tu branding de marca. Central de colaboradores, configuración de checkout, coproducciones, embudos de venta, entrega de bonus, Hot Connect, este no lo he utilizado, Hot Lead, que eso no te voy a enredar ahorita con eso. Integraciones que puedes hacer, aquí hay para integrar directamente Kajabi con Hotmart. El ListBus es para enviar correos electrónicos a tus usuarios, ¿verdad? Y a tus afiliados y a todo este tipo de gente. Y también para recuperar ventas. Sirve bastante esto.
lo integras con tu plataforma de email marketing y con esa integración tú puedes conseguir generar unas ventas que se te estén escapando. Entonces, es súper potente. Yo estoy empezando a probarla y va bien. ¿Ok? Bueno, tenemos aquí un mundo de herramientas que ya están diseñadas, ¿verdad? Yo no tengo que, a veces, cuando yo contrato otra plataforma, yo tengo que buscar cosas externas de otras herramientas para integrarlas a la plataforma y ver cómo funciona, y eso es un costo adicional. Entonces, ya esto está todo resuelto. ¿Ok? Vamos a ver si hay aquí alguna pregunta. Vamos a ver. Ya perdimos la pena de preguntar, dice Carlos Correa. Ok, siento que es mucha información. Hay que organizarse muy bien para esto. Sí, por eso, digamos, esto es un abreboca de lo que hace Hotmart, ¿verdad? Pero aprender Hotmart no es de la noche a la mañana. Aprender Hotmart es simplemente algo que uno va aprendiendo según lo que va necesitando. Así que no se aturdan ni nada por el estilo. Con respecto que cuando lleguemos a la clase de mañana se van a dar cuenta que ya yo pensé en todo esto y van a tener mucha facilidad a la hora de entender cómo funciona Hotmart. ¿Es lo mismo de marketing de afiliados? En Hotmart hay gente que puede hacer marketing de afiliados, hay gente que puede promocionar tu producto, hay gente que tú puedes hacer marketing de afiliados con Hotmart y toda la cuestión. ¿Qué necesitas para ser afiliado? Tener una cuenta de Hotmart y el registro completo y poder buscar un producto para vender y saber qué estrategia utilizar. Digamos, si tú quieres ser afiliado, puedes escribirme por privado para recomendarte uno de los mejores programas que te pueden ayudar en ese sentido. Coproductor sería como un socio que puede modificar cosas del infoproducto y venderlo, y los afiliados solo pueden vender, no modificar, es correcto. Vamos a hablar más de eso en la clase del 20. La diferencia de un afiliado es una persona que tal vez tú no conoces y que él va a invertir en publicidad para vender tu producto y tú le vas a dar una comisión. Un coproductor es una persona que es prácticamente un socio tuyo, ¿verdad? Para producir el producto, ¿ok? Hay coproductores que te van a ayudar a vender, que son los coproductores de tráfico que te ayudan a vender. Hay coproductores de estrategia, que te diseñan estrategias específicas. Hay coproductores que son personas que aportaron algo en tu producto, ¿ok? Pero hay mucha variedad de coproductores. Entonces, es otro sentido. Es una persona que tiene acceso no a tu producto como tal, sino a poder plantear estrategias para venderlo y para ayudarte a crecer. ¿Puedo vender productos físicos también por esta plataforma o solo se puede vender infoproductos? Infoproductos nada más, Somaya. Productos físicos son, hay otra plataforma que se llama Shopify o WooCommerce, que tendrías que hablar ya con personas especialistas en e-commerce para vender productos físicos. ¿Como productor puedo sacar algún afiliado que no haya vendido mi producto? Sí, puedes establecer reglas y en tantos días no vendió el producto, eliminarle la suscripción a tu producto sin ningún problema. Todo eso puedes ver si eres afiliado o se pueden entrar. No entiendo tu pregunta, Elida. Todo eso puedes ver si eres afiliado o se puede entrar normal. Esta es la plataforma de Hotmart. Aquí yo no le estoy diciendo a Hotmart si yo soy afiliado o no. Yo me puedo afiliar a cualquier producto y yo puedo vender cualquier producto y voy a ver lo mismo que tú que estás viendo tú ahorita en la pantalla. ¿Todas esas herramientas son gratuitas? Todo lo que está dentro de Hotmart es gratuito porque Hotmart te va a cobrar por comisión. ¿Ok? Y al afiliado no le cobra absolutamente nada. ¿Ok? Ahora me voy a meter aquí cómo crear un producto digital. Yo creo mi cuenta de Hotmart. ¿Ok? Una de las cosas importantes que yo tengo que hacer es venirme aquí y registrar mis datos en mi cuenta, registrar mi información. Me vengo a la parte de productos. Le doy soy productor, anoten el camino, ¿verdad? Producto, soy productor. Y le doy al botón azul que dice registrar producto. ¿Ok? Número uno para ver si estamos claros, si van entendiendo. ¿Ok?
Me voy, primero completo mi registro, después en la barra izquierda le doy a producto, le doy a la opción soy productor y después de darle la opción soy productor le voy a dar al botón azul registrar un producto. ¿Ok? Vamos a ver si me comprendieron. Número uno, para saber si me están entendiendo, ¿todo bien? Uno, 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 perfecto. Vamos bien, entonces. Bueno, entonces ya después que yo le doy registrar mi producto, me va a aparecer esto. Y aquí se dan cuenta de todo lo que ustedes pueden crear. Esto es el mundo de los infoproductos. Curso online, clases en un ambiente seguro, ebook, archivos en PDF o en EPUB, eventos online, conferencias, ponencias y talleres online, que son eventos, y suscripciones para cursos que son áreas de miembro como membresías que se pagan mensualmente. ¿Okay? También podemos elegir en formatos entradas para eventos presenciales, aplicaciones para teléfono celular, números de serie, eso no sé qué es, imágenes, archivos para descargar, podcast o audiobook, código fuente, cuando son cosas como herramientas que venden los de software, digamos que te venden un código como tal. Cupones de descuentos, tienes poder vender cupones de descuento en medio de la plataforma. Programas para descargar, audios, música, películas en screencast. ¿Okay? Todo eso es lo que puedes hacer. Yo, como hemos venido hablando de crear un curso online, yo le voy a dar aquí a curso online. ¿Okay? Esto me va a pedir aquí el nombre de mi producto, nombre del producto. Voy a poner aquí desafío más allá de un infoproducto. ¿Ok? No voy a copiar nada. Aquí pones una descripción. Aquí pones una descripción de lo que es tu producto. ¿Ok? Le pones el idioma en el que va a estar tu producto. Le pones el mercado que vas a vender. En este caso, digamos que yo estoy en Costa Rica, entonces yo le pongo Costa Rica. Es importante que le pongas el mercado en tu país, ¿verdad? Aunque tú estés en cualquier otro lado. ¿Qué digo? Aunque tú quieras vender en todo el mundo, le pones Costa Rica porque es importante a la hora de recibir el pago. ¿Ok? Imagen del producto, aquí vienes y arrastras una imagen del producto, no tengo ninguna, entonces no voy a arrastrar y eliges una categoría del producto. Yo en este momento voy a elegir, vamos a ver qué elegimos por aquí, emprendimiento digital, ¿ok? Y listo, y le doy continuar. Vamos a ver si están claros por aquí. Uno también ocupa un tutorial, ok. Okay. La moneda del producto es súper importante. Siempre vamos a poner dólares estadounidenses. Okay. Si tú estás en Argentina y quieres poner pesos argentinos, yo pondría dólares estadounidenses para que tú ganes el diferencial cambiario. Igual en cualquier otro lugar, pon dólares estadounidenses porque esta plataforma aquí te va a exigir la garantía del producto, formato de pago, pago al contado. Puedes también tener pagos en cuotas, pero pon pagos al contado. Digamos que íbamos a vender un producto de $50. ¿Y por qué te digo dólares estadounidenses? Porque el dinero lo vas a tener en dólares y luego cuando lo metas a tu país que se haga la conversión, pero que hagan la conversión en dólares. Vas a ganar el diferencial cambiario y Hotmart te ofrece esto, ¿verdad? Que tiene una conversión de monedas para ventas internacionales. Entonces, cuando Hotmart vende en Colombia, a la persona se le va a poner automáticamente en pesos colombianos. Cuando la persona venda en Guatemala, a la persona se le va a poner automáticamente en el checkout el quetzal. Entonces, él lo va a hacer automáticamente. Tú no tienes que encargarte con eso. Tú vendes en una moneda en dólares y ya. ¿Okay? Al menos que estés en Europa, pues venden euros, ¿verdad? Que es mejor que el dólar. ¿Okay? Y aquí él te da una explicación de por qué permitir la conversión de monedas y toda la cuestión. Le das guardar y continuar. Vamos claro hasta ahí. Vamos a ver qué preguntas tenemos por aquí.
Ok, cuando dices mercado del producto, si estoy en Venezuela, debe ser el país donde tenga mi cuenta en dólares. Si estás en Venezuela, muy buena pregunta, Ismar. Creo que tú estás en Perú y no estás en Venezuela. Y tú no tienes cuenta, por ejemplo, tú no tienes cuenta en Perú, ¿verdad? Que tú no tengas cuenta de banco en Perú y tengas cuenta en Venezuela, lo que yo te recomiendo es pon de país Perú, ¿verdad? Y vas a retirar el dinero no a tu cuenta bancaria, pero Hotmart te va a mandar una tarjeta, o sea, tú puedes solicitar que te pague a una plataforma que se llama Payoneer y vas a mandar el dinero a la tarjeta de Payoneer para pagar tus cosas en ese país. ¿Okay? Y puedes sacar efectivo de los cajeros electrónicos con esa tarjeta, ¿verdad? Pero a Venezuela no mandes nada, porque en Venezuela, ni en Venezuela, ni en Nicaragua, y en algunos otros países que no recuerdo bien, pero en Latinoamérica esos, y en Cuba, ¿verdad? No, Hotmart no está, no funciona, ¿okay? No, a menos que tenga VPN, pero no es recomendable porque no funciona y te pueden bloquear tu cuenta. Pero no es más fácil, más difícil que te compren el curso en dólares. No te lo van a comprar en dólares. Vuelvo y repito, la moneda del producto está en dólares. En un país como en Costa Rica, el producto va a salir en dólares, ¿verdad? Pero en un país como Colombia, cuando las personas lleguen al checkout, va a salir en colones. Voy a hacer una prueba para que ustedes se den cuenta de esto. Voy a dejar de compartir pantalla y voy a hacer una prueba aquí. Voy a buscar un producto. Vamos a buscar aquí mi producto y voy a irme al checkout para que ustedes se den cuenta de esto. Para que me entiendan. Ok, voy a compartir la pantalla. Ok, aquí estoy en Costa Rica, ¿verdad? Y entonces la moneda de Costa Rica. Vamos a ver que me vean bien esta información. La moneda de Costa Rica sale en dólares, ¿ok? Voy a quitar este usuario para que se vea bien. Sale en dólares. Si yo me voy a Colombia, la moneda me va a salir en pesos colombianos. Si yo me voy a México, la moneda me va a salir en pesos mexicanos. Él va a hacer automáticamente la conversión de la moneda. Pero a mí, al usuario, me van a caer dólares, ¿ok? Entonces, eso es un beneficio porque cuando tú lo mandes a tu banco, tú vas a comprar, vas a vender tus dólares y vas a comprar pesos colombianos. Entonces, vas a ganar porque el dólar siempre va a ser más alto que cualquier moneda latinoamericana. Entonces, vas a ganar ese diferencial cambiario. Ok, por aquí dice, dígame, escríbame el 1 para ver si quedó claro esta parte. Ok. Vamos a ver, esta es la pregunta que respondimos. Sí, estoy en Perú actualmente, exacto. Ajá. ¿Ya se puede retirar dinero con esta tarjeta? Sí, con Payoneer tú puedes retirar dinero de cajeros y te van a cobrar una comisión, no sé la comisión porque nunca he utilizado la tarjeta. Pero es una salvada para las personas, digamos, los extranjeros que no tengan cuenta de banco de un país y pues te va a funcionar para no meter el dinero. Si no quieres meter el dinero en tu cuenta de banco, también te sirve la tarjeta. Me quedé con una duda. ¿Para un PDF tengo que tenerlo registrado antes de subirlo? No tienes que tenerlo registrado. Ok, sigo con la explicación. Voy a parar de compartir esta pantalla y vamos a seguir con la otra explicación porque ya se nos está agotando el tiempo. Vamos a ver. ¿Dónde estamos? Ok, entonces ya yo estoy aquí en la parte de el área donde yo termino de diseñar mi producto. Ok. Hotmart tiene, aquí ya yo tengo el formato, ya le dije a Hotmart cuál va a ser el formato de mi producto, que va a ser un curso online, que es una información, ya le di la información básica y le dije más o menos
cuál iba a ser el precio de mi producto. Eso se puede cambiar, se puede modificar todas las veces que yo quiera. Le di mis datos personales de complemento y ahora le tengo que decir el área de miembro. Yo le voy a dar a editar. Ok, le voy a dar a editar. Vamos a ver que no hay una pregunta aquí. Voy a quitar esto para que vean bien algo. Ok, ahí ven bien la pantalla. Y le voy a dar a editar. Y entonces cuando le doy a editar, él me dice, ok, área de miembro. ¿Dónde te gustaría colocar el contenido de tu curso? Yo puedo ahí elegir, no, es que yo tengo mi curso en Vimeo, por ejemplo. Entonces, si yo tengo mi curso en Vimeo, montado en Vimeo, yo no necesito subirlo a Hotmart, pero tengo que decirle a Hotmart que cuando él venda, ¿a dónde va a enviar a los estudiantes? ¿Ok? Entonces, eso es lo que él me está pidiendo ahí, que yo le especifique dónde está el contenido de mi curso. Entonces, si yo voy a utilizar Hotmart, yo lo que le voy a dar es a ese botón púrpura, le voy a dar usar área de miembro de Hotmart. ¿Ok? Le di clic. ¿Ok? Vamos a ver que a veces esto dura un toquecito. ¿Ok? Y ahí él me dice, él me da algunas explicaciones para que yo acceda a mi área de miembro y me va a mandar a un lado totalmente distinto donde está la parte donde yo puedo alojar mi contenido. Ahorita vamos para allá. Pero quiero explicarles también que Hotmart tiene esto, que si tú no tienes el producto grabado y tú estás haciendo por lo menos una validación de tu curso online, ¿ok? Ese producto que es la validación se llama producto semilla, ¿ok? Ese producto semilla tú le puedes decir a Hotmart, hey, Hotmart, mi producto no está grabado, mi producto es un producto semilla. Entonces, permíteme venderlo porque yo voy a agregar las clases progresivamente y le digo las fechas en las que yo voy a agregar las clases. Nada más subo un video de bienvenida, aquí salen las instrucciones, subo un video de bienvenida o explicando cómo es la metodología del curso, coloco un cronograma de las clases y le doy clic a publicar. Es la manera más sencilla de publicar producto, ¿ok? Dándole mi curso es un producto semilla. En caso contrario, que ya tú tengas el curso creado, tú le das aquí acceder a mi área de miembro y él me va a mandar a otra área totalmente distinta. Voy a dejar de compartir pantalla para que podamos ver esa área distinta. Vamos, número 2, a ver si estamos claros. Ok. Ok. Comparto aquí pantalla. Y este es el área de miembro. ¿Ok? Esto que ven aquí es el área de miembro. Si se dan cuenta, es otra pantalla. Aquí es donde yo voy a subir mi curso. ¿Ok? Entonces, aquí es donde yo voy a ver el seguimiento de mis estudiantes y toda la cuestión. Lo primero que yo voy a hacer es venirme aquí a configuración. Y en configuración voy a agregar datos de mi curso. ¿Ok? Mi curso se llama nombre, se llama desafío más allá de un infoproducto. Escribo una descripción del curso si quiero, que esto me ayuda a posicionarlo. Este es el dominio que ellos me van a dar, desafío más allá de un infoproducto.clubhotmart.com. Yo le doy esta dirección y las personas van a poder ingresar a mi curso si ya lo compraron. Puedo configurar un dominio en caso de que ya yo tenga un dominio. Y hago estas configuraciones iniciales. La configuración inicial que más nos interesa, aquí me permite personalizar ciertas cosas y toda la cuestión, que ahí se los dejo después. Y la configuración que más me interesa es esta. Necesito activar la parte de player de video para que Hotmart me permita alojar mis videos adentro de su plataforma y me cobre el $1.49 por cada venta. Es que diga por cada venta realizada. ¿Okay? ¿Qué beneficios me trae esto? Tengo traducción y subtítulos automáticos en más de 200 idiomas. Por lo tanto, no necesariamente tengo que vender solo en habla hispana. Puedo vender en inglés. Puedo venderle a sordos. Puedo vender a un público bastante grande. Tengo un ambiente personalizado al estilo de tu negocio. Puedo personalizarlo. Tengo un sistema antifraude que garantiza la seguridad de los videos.
no es al 100% cierto, pueden descargar el contenido de tu video, pueden grabar la pantalla y llevarse el contenido. Y bueno, son gajes del oficio. Pero bueno, yo tengo que activar esto, entonces le doy sí, lo activo y le doy guardar. Y ya está hecho. ¿Ok? Y en Panamá sí funciona. Sí, en Panamá sí funciona. ¿Ok? Ahí dijo Carla 2, pero necesito ver esta clase varias veces. Está bien. ¿Ok? Que te digo que no te pierdas la clase mañana que vamos a tener todo esto. Ok, bueno. Entonces, me vengo aquí a la parte de contenido. ¿Ok? En la parte de contenido, yo voy a añadir un módulo. Digamos que esta sea bienvenida. Lo dejo así tal cual. Y le doy guardar y regresar. Y ahí está el módulo. ¿Ok? Ahora voy a agregarle contenido a ese módulo. Entonces, yo agrego aquí el contenido y es clase 1. Y aquí alguien me había preguntado el día de hoy qué archivos me permite subir. Estos son los archivos que me permite subir en formato video. ¿Ok? En formato video me permite subir esos archivos. Por aquí están los que me permite subir en otro tipo de contenido. No sé quién, bueno, Valeria, que me preguntó lo del PDF. Si yo tengo un libro, entonces yo lo subo aquí en mi formato de PDF y ya ahí quedó el libro. ¿Ok? Cristian, que me preguntó que cómo puedo habilitar yo para que las clases se le vayan dando progresivamente. Aquí está. Uno, habilitada por día o liberación por fecha. ¿Ok? Habilitada por día es después de que la persona compró, en qué día se va liberando la clase. Y liberación por fecha es que yo decida una fecha específica para dar esa clase. Cuando ya yo subo el contenido, yo le doy guardar y regresar. Y esto no está publicado todavía. Y ya yo le puedo dar, selecciono todo y le doy publicar. Y ahí queda publicado todo el contenido y por lo tanto ya yo puedo venir y revisarlo. Me voy a cómo lo vería yo como alumno y me voy a salir de la pantalla para que veas cómo se ve por dentro Hotmart. Ok, vamos a compartir ahora cómo se vería esa clase que ya publicamos. Obviamente no hay nada, pero así se ve. Esto es una de las interfaces, tiene otra interfaz, también es bastante bonita, bastante visible. Entonces, la persona entra aquí, módulo 1, aquí se va a ver módulo 2, módulo 3, y cuando entra aquí, ve clase número 1 y le va a aparecer aquí el video con el contenido y toda la cuestión. Así se crea, digamos, ¿ok? Así se crea el producto digital, ¿ok? Vamos a ver qué preguntas tenemos. ¿Hay un límite en el tamaño de cursos? No hay ningún límite en el tamaño de cursos. El curso más grande que yo tengo tiene más de 2,700 clases. Es mucho contenido y no hay ningún límite. Y tampoco hay un límite de la cantidad de productos que puedes publicar. O sea, no hay límite de absolutamente nada. Lo que sí hay límite, creo, es en el tamaño del video. Que cuando subas un video que no sea tan más grande de tanta cantidad, pero tú puedes subir en una sola clase varios videos. ¿Ok? Vamos a ver qué se me queda por aquí. Bueno, no, yo creo que ya estamos. Me quedan las preguntas de ustedes. Yo tengo mi usuario y mientras explicas, estoy siguiendo tus pasos. Sugiero crearse una cuenta en Hotmart para ver la graduación y practicar. Excelente recomendación, Bernie. Es súper recomendable. ¿Ok? Voy a irme a la otra área de Hotmart. ¿Algún formato de video que recomiendas más? No, MP4 creo que es el más liviano. Pero no hay nada como en específico en ese sentido. Mientras Hotmart te lo acepte, todo bien. Voy a irme entonces a la otra área. Que es esta. ¿Ok? ¿Ok? Me regresé entonces a donde está el panel de mi producto para enseñarte otras herramientas que me ofrece a mí como productor. Ya vieron que se me puso, ok, formato, información básica y especificación, datos personales, área de miembro, estaba en verde.
Pero lo que me falta definir es esta parte, la página de ventas y el programa afiliado. El programa afiliado es opcional. Si yo configuro aquí la página de ventas, esto se me va a poner verde. Tengo que agregarle información del producto para yo mandar a probar el producto. Digamos que yo le... Él no me lo va a permitir. Digamos que yo le doy aquí y le echo una hablada ahí, ¿verdad? Él me la permitió. Aquí agrego una imagen y puedo introducir algún video introductorio explicando para agregarlo. Es que la página de venta de Hotmart como tal es muy fea, no se la recomiendo utilizar. Pero bueno, ya ahí quedaría la página de venta y le doy publicar. Vamos a ver si me lo deja, si no me tira ningún error. Le digo OK, le doy guardar como borrador y ya ahí me queda hecho. Cuando yo me vengo aquí a la parte de panel, y ahí me marcó todo y me puede dar el botón verde que dice finalizar registro. Si yo tengo mi página de venta creada en otro lado, yo lo único que le doy aquí es busco el URL o el link de esa página de venta y lo escribo aquí y le doy guardar y ya me queda mi página de venta en otro lado y ya eso me da para ir a probar. Y mando a probar mi producto y le doy finalizar registro y él se envía a aprobación. No lo voy a dar porque no le voy a hacer perder tiempo Hotmart con esto. Y bueno, ahí queda. En precificación y oferta, esas son herramientas que me ofrecen. Yo cambio el precio, ¿verdad? Y nuevo precio y agrego el precio que yo quiera. ¿Ok? En área de miembros, es para yo ir a mi área de miembro, que es el Hotmart Club, que lo viste ahorita. Página de productos para agregar mi página de productos. Programa de afiliados, si yo quiero configurar la parte de afiliados. Eso lo hago desde aquí. Si yo tengo un coproductor, lo agrego desde aquí en el botón azul. Si yo quiero agregar cupones de descuentos a mis productos en la venta, lo agrego aquí. Y si yo tengo herramientas o quiero agregar una herramienta como el Checkout Builder, pues lo agrego aquí o hacer configuraciones del checkout como tal. Todo eso es Hotmart y todo ese montón de herramientas son las que nos permiten vender en gran cantidad. Por eso Hotmart para mí es una de las mejores herramientas, más sencillas de utilizar, súper valioso en todo. ¿Ok? Los videos, ¿de cuánto tiempo los recomiendo? Muy buena pregunta. Tú puedes hacer videos no más lo recomendado, ¿verdad? No quiere decir que uno cumpla con eso al 100%. Pero te recomiendo no pasarte de los 7, 10 minutos en cada video para que al estudiante sea más fácil ver el contenido del curso. Si le pones videos muy largos, digamos, yo tengo un curso donde tengo que hacer explicaciones y diseñar yo al frente de las personas y los videos son como de 20, 25 minutos, a las personas les cuesta ver tanto el contenido. ¿Tienes algún curso comprado o partes del tuyo para ver cómo son los cursos en esa plataforma? Sí, tengo cursos comprados. Vamos a meternos en uno. Ya me voy a meter en uno para que lo veas. Es más sencillo meterme que cualquiera. Voy a cerrar. Dame un segundito. Okay. Ya les voy a compartir la pantalla. Uy, mira, yo decía que 2500 lecciones y no, esta gente estaba loca. Miren, yo les voy a mostrar un curso por dentro que yo compré. Ay, este no es lo que quiero compartir. Un segundito. Así se ve el curso por dentro. Okay, voy a quitar esto. Este es un curso gigante para el que preguntaba si había algún límite de contenido, ¿no? Que hay 6,985 lecciones, la mayoría son en video. Así es el curso, te aparece, todo esto es editable. Puedes editar el fondo, se ve el video, digamos, si yo pongo aquí el video tiene cosas que yo puedo
aumentar la velocidad, cambiar la calidad, y también puedo hacer notas en algunos videos, puedo hacer notas haciendo aquí, digamos, haciendo anotaciones, todo eso me lo permite hacer. Y así están presentados los módulos. Entonces, yo me meto en cada módulo. Y en cada módulo hay información, ¿verdad? Y en cada módulo hay información de todo. Así es. Y yo le pongo el título a cada módulo y toda la cuestión. ¿Okay? Así se ven los productos. Este producto como tal, bueno, si tiene activado la parte de comentarios, pueden hacer comentarios y toda la cuestión. Y así es. Hay otra interfaz, pero esta es la más usada y para mí es la más práctica y sencilla para utilizar. ¿Ok? Es mejor hacer varios videos de 10 minutos, ya que son más digeribles. Exactamente, Bernie. Así es. Sí, me hace difícil entender. No estoy relacionado. Disculpe mi ignorancia. Alexander, no te preocupes por eso. Porque cuando entiendas que también te puedes unir con personas y tú que enfocarte en el contenido y que alguien, un joven o una persona que maneje mejor la tecnología, te pueda apoyar y tú puedas ser tu coproductor, usted preocúpese en el contenido. ¿Ok? Preocúpese en el contenido nada más y nada más. O sea, no se preocupe por tener que saber bien la tecnología para crear su producto, ni se limite por eso. Porque hay personas allá afuera en el mercado que van a estar disponibles para ayudarle a usted a que pueda vender su producto digital. ¿Okay? No sé qué otra pregunta tienen, sino para ya ir finalizando, les recuerdo la clase de mañana. Vamos a hacer apertura de algo muy grande que estamos construyendo. Así que no se la pierdan. En la clase de mañana también vamos a hablar de estrategias para vender tu producto digital. Así que, si tienen alguna pregunta, coméntenmelo desde ya. Voy a meterme aquí para ver si la respondo más rápido y no hacer la clase más extensa. Pero, bueno, cuéntenme desde ya o si todo quedó claro. Bueno, ya ahí pueden ver la repetición. Casi se me cae el teléfono. Ok, wow, es bien extenso el curso. Sí, es un curso súper extenso. Y nada, pues, espero que realmente esto le haya gustado, que le haya servido. Y nada, nos vemos mañana. Espero que esta información la aprovechen. Y nos vemos mañana con esa clase que va a estar espectacular a celebrar el cumpleaños de Valeria y para que aprendan cómo se puede vender de manera eficiente tu producto digital. Así que nos vemos mañana y muy buenas noches a todos. Chaito, chaito y chaito. A ver si no hay una pregunta antes de irme. Ok, mi primera clase dura. Esta pregunta es muy buena. Ok, voy a responderla antes de irme. Aquí, si mi primera clase dura 45 minutos, ¿cómo la puedes desglosar? Haz parte 1 y parte 2, nada más. Búscate un editor de video. En las computadoras normalmente hay un editor de video. Cortas la clase en 3 partes, pones o en 4 partes, de cada una de 10 minutos, y uno le deja un poquito más, y la vas cortando, y cortas y lo subes en 4 partes. Parte 1 de la clase de tal, y listo, y ya. ¿Ok? El curso por dentro ordena. No, la plataforma permite muy ordenar bien el curso, bastante bien, para que sea sencillo para el estudiante. Es una de las ventajas de Hotmart también. Alexander, de hecho, hay muchos autores de libros físicos que tienen y ponen las ideas y hay personas que se encargan de la parte de edición. Exacto. Eso es lo que hay que buscar con la parte de coproducción. Para eso existe la coproducción. Así que me gustó mucho la clase de hoy. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. La clase ha sido caída, cada día más interesante. Ah, qué dicha que te ha gustado, Bernie. Ok, bueno, listo, yo creo. Actualmente tengo productos en Hotmart, pero no he tenido buenos resultados. Mañana la clase te va a encantar, entonces, para que puedas lograr esos resultados. Me despido, que pasen feliz noche y nos vemos mañana con esa super clase. No se la pierdan. Recomendado también ir a mi Instagram. En mi Instagram pueden ver el contenido que he venido subiendo, que doy tips y recomendaciones bastante buenas. Así que, chaito y buenas noches, que la pasen bien.